Señor, abre mis labios. Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Thank you.
Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. A lucir todos los pueblos sus maravillas y a la vez de sus elegidos en Jerusalén, la ciudad de Santo, por las obras de tus hijos que has Dichosos cuantos entristecieron por tus razones.
su mensaje a la tierra. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, que ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te deshacía con Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David.
Dios con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, que yo era profeta y altísimo, ponías delante del Señor a arreglar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Confiados en Dios, que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquémosles diciendo: escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo. Señor, y ten piedad. No nos abandones para siempre por amor de tu nombre. No olvides tu alianza con nosotros. Escucha, Señor, y ten piedad. Con alma contrita y espíritu humillado, te seamos aceptos, porque no hay confusión para los que en ti confían. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas. Escucha, Señor, y ten piedad. Dirijamos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Yeah.
Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En marcha está, al mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos, gobernados, miembros de la iglesia, vamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha arrestado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, nuestra intención de la misa es por los peregrinos, viajes Hilda y Plaza Santa Cecilia de Villahermosa, Tabasco. También por el eterno descanso de los señores pioneros de esta peregrinación, Armando Matías, Hilda González, y por la salud de Sofía Arias. También por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. Reconociendo con humildad que somos pecadores,
Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que, gracias a su trabajo, tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre, a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso aquel
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos dice a cada uno de nosotros, a todos: ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Cada uno de nosotros valemos más, mucho más que todos los pajarillos. Jesucristo nuestro Señor nos está hablando de la divina providencia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la primera lectura nos habla de la fe, y en el Evangelio de la hipocresía. De la fe, acabamos de escuchar cómo Abraham le creyó a Dios, y por esta fe en Dios, Dios lo justificó. No lo justificó por el cumplimiento de los mandamientos, sino la fe en Jesucristo nuestro Señor. Tanto nos ama Dios que nos envía a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y Jesús se ofrece como víctima propicia por nuestros pecados, de tal manera que Dios nos reconcilia consigo y nos pone en comunión con Él. ¿Qué es la fe? La fe es un don sobrenatural, divino, que tiene como principio a Dios y termina en Él. Y también nos habla de todo lo que Jesús
nos ha revelado. Y en cuanto a nosotros, los hombres, ¿qué es la fe? La fe, primero, es un encuentro personal con Dios. Un encuentro personal con Dios. Si no hay ese encuentro, no podemos crecer en la fe. Es bien importante, muy importante, ese encuentro personal. En las Sagradas Escrituras, en cada persona, en la comunidad, en los sacramentos, en la oración. Ese encuentro personal. Y puesto que Dios nos habla, nos revela, entonces nosotros tener fe significa escuchar con atención las palabras de Jesucristo nuestro Señor. Escuchar con atención, meditarla, asimilar esta palabra de Dios y cumplirla, practicarla, respetarla, esta palabra de Dios. Y la fe se vive en comunidad con la Iglesia. No podemos decir mi fe independientemente de la Iglesia. Estamos en comunión con la Iglesia. Cada uno de nosotros, pues, vive una partecita de esta Iglesia, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en los grupos parroquiales, en el presbiterio, en el convento, en los grupos, pero también tiende hacia nuestros hermanos que todavía no han adquirido esta fe, para que también nosotros pidamos por ellos, para que Dios les dé esta gracia, porque es un don de Dios, no es algo que nosotros adquiramos con nuestras propias fuerzas, sino es un don sobrenatural. Pero nosotros, al escuchar su palabra, la respetamos, la aceptamos de corazón. Son varios los pecados en contra de la fe. Pero una de esas, precisamente, es la creencia, no creer en la persona de Jesucristo nuestro Señor. O creer de tal manera que no necesitamos de Dios para nuestra salvación, sino solamente con nuestros propios actos. Eso en cuanto a la fe. En cuanto a la hipocresía, nos dice Jesús, es decir una cosa y hacer otra. Y nos pone en guardia, y el que nos sirve de ejemplo. Cuando vean una persona que dice una cosa y hace otra, escuchen sus palabras, medítenlas, reflexionenlas, hasta qué punto tiene la verdad, pero no los imiten en sus obras. Pero más que hablar de la hipocresía, hay que hablar de lo contrario de la hipocresía. Y a mí me causa mucha admiración, mucha sorpresa. ¿Qué es lo contrario? La sencillez, la humildad. Sencillez, no ser doble, no ser complicados. ¿Y qué creen? Dios, precisamente, es de su esencia. Ser simple, simple, sencillo. Y todavía a mí más me sorprende esto, que la sencillez nos lleva a la plenitud, a la plenitud. Gente sencilla, la verdaderamente sencilla, es una persona plena de Dios. Yo recuerdo con mucho cariño mis maestros del seminario. Qué congruencia tenían, qué inteligencia, qué capacidad. Honestos, honestos. Y creo que cada uno de nosotros, pues cada quien sabrá de esas personas sencillas, humildes. Para ser plenos, Dios es pleno en sí,
es sencillo en sí. Y nosotros tenemos que buscar esa sencillez, quitarnos lo complicado, lo doble que somos. Tenemos que quitarnos día con día, trabajar. Así como el artista, para hacer una obra de arte, pues va quitando para que aparezca la figura que quiere el artista. Eso pues, en cuanto a la simplicidad, lo contrario a la hipocresía. Y precisamente, la sencillez vence a la hipocresía del mundo. A la hipocresía del mundo. ¿Cuánto tenemos que trabajar en esto? Y finalmente, nos habla Jesucristo el Señor en su Evangelio de hoy, precisamente la de la Divina Providencia. Cada uno de ustedes vale mucho más que todos los pajarillos. Dios nos ha creado, pero nosotros hemos desobedecido a Dios, hemos pecado. Sin embargo, Dios no nos abandonó a nuestra desgracia, sino que nos prometió y nos dio un Redentor, Jesucristo nuestro Señor, que mediante su muerte y resurrección perdona nuestros pecados y nos pone en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y precisamente el Espíritu Santo nos infunde precisamente esta misericordia, este amor de Dios en nosotros. Pues bien, la Santísima Virgen María de Guadalupe es la persona más sencilla, más humilde. En su canto, precisamente, nos habla precisamente de su sencillez y de la sencillez que debemos tener todos los hombres. Por eso es la llena de gracias. Pidámosle a Dios nuestro Señor, nos envía el Espíritu Santo para que a cada uno de nosotros nos haga comprender esta palabra de Dios y aceptarla en la medida de nuestras posibilidades. Fieles a nuestra vocación cristiana de orar y trabajar para que el Evangelio llegue a todos los hombres, pidamos al Señor que escuche nuestra oración y haga conocer a los pueblos su salvación. Después de cada oración respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda al Papa Francisco, a nuestro obispo y a los demás obispos una conciencia viva y un celo ardiente por su misión apostólica de anunciar el Evangelio a todos los pueblos y engendrar nuevas iglesias en los pueblos paganos. Oremos. Padre, escucha. Para que los presbíteros y los diáconos, cooperadores y ministros del orden episcopal, trabajen con celo, a fin de que la palabra de Dios sea difundida y glorificada entre los pueblos y el reino de Dios sea anunciado y establecido en todas las naciones. Oremos. Padre, escucha. Para que el Señor venga en auxilio de las naciones pobres, aleje de ellas las supersticiones y los errores y acreciente todo lo que pueda llevarlas a la propia grandeza y a la verdadera prosperidad. Oremos. Padre, para que nuestra arquidiócesis viva unida como pueblo de Dios, se comporte como parte del cuerpo místico de Cristo, se estructure como templo del Espíritu y anuncie el Evangelio de salvación a quienes lo desconocen. Oremos. Padre, escucha. Por las intenciones de nuestros hermanos peregrinos Viajes Hilda y Plaza Santa Cecilia de Villahermosa, Tabasco, en especial por el descanso eterno de Armando Matías Lavalle, Hilda González de Matías y por la salud de Sofía Arias. Oremos. Padre, todo esto, Padre, y por las intenciones que tú bien conoces,
te las ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en su mano. Alabanza y gracia. Bien. Oh. Al traer a tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero
ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lejos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida celestiales, te pedimos, Dios Todopoderoso, que defiendas del temor del enemigo a quienes has redimido con la preciosa sangre de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.